¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Futurar, Pensar y Hacer. Y cada semana, junto a Carlos Germano, conductor natural de este espacio, nos decimos cuánta información. Desde hace ya más de un año hemos superado las 30 emisiones de Futurar. ¿Cómo te va? Bueno, equipo completo hoy. Hoy equipo completo. Bien, digamos, también con una semana tumultuosa, una semana donde la información y donde los conflictos para el cierre de lista se van engordando día a día, ¿no? Entonces, un poco el editorial de hoy va a estar referido a eso, ¿no? A dar un panorama relativamente amplio de lo que está pasando en estas internas de cierre de lista, ¿no? O sea, vas a ir viendo permanentemente cómo se van incrementando los conflictos hasta el 24 de junio, que es el cierre de listas. Yo quiero invitarlos a todos a que sigan a Carlos en el Dato Futurar, en Radio Continental, en Cadena Continental, todos los sábados. Aquí van a tener los datos de cómo hacer para seguirlo, porque allí también hay novedades. Y desde el último Futurar hasta hoy, pasó de todo lo que hace el sector agroindustrial, que es ese pequeño espacio que me toca a mí, ¿no? El enojo manifiesto de los dirigentes agropecuarios, de muchos productores, con algunas expresiones en una entrevista que ofreció la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, con relación a la generación de empleo por parte del campo. También un reclamo manifiesto de lo que es el Consejo Agroindustrial Argentino, conformado por más de 50 organizaciones del agro, señalando esto que usted, Carlos, viene puntualizando de largo aquí en este espacio, que es: no nos cuenten lo que sería bueno que suceda. No queremos que la bomba detone, dicen. Cuéntenos literalmente qué van a hacer y cómo lo van a hacer. Ya por escrito, ¿no? Desde el Consejo Agroindustrial, esto lo exportamos, esto cayó en divisas, esto cayó en volumen, ¿cómo lo remontamos? Y como si esto fuera poco, agregar desde la Fundación FADA, que es un referente para el sector agropecuario con relación al tema de la inflación, ¿qué responsabilidad tiene el producto primario del que habló la vicepresidenta en los precios finales en góndola? Sí, y te digo más, en varios lugares que uno transita, están hablando nuevamente de un dólar soja 4. El dólar 3 ha sido un fracaso rotundo, en términos económicos. Pero la necesidad de dólares es cada vez más grande. Se van achicando los tiempos para el 13 de agosto, que es las PASO, y están tratando de ver de maneras diferentes de qué forma pueden engrosar dólares en el Banco Central. Y a su vez, hay que seguir de cerca las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Fundamentalmente, si puede haber ingreso de dólares genuinos para que Argentina salga de este déficit muy fuerte que está teniendo en materia de divisas. En lo personal, esto lo viví muchísimas veces en la historia argentina. Y normalmente es muy difícil que el fondo abra abiertamente la billetera, por más que en la época del gobierno de Mauricio Macri así pasó, para saldar algún tipo de situación o equilibrio. Siempre es el mismo discurso, que a Estados Unidos le conviene porque si no China ingresa con más fuerza a Latinoamérica, pero en general la cosa nunca termina bien. Y los platos rotos lo pagamos nosotros. Dos cuestiones vinculadas con el agro, Carlos, que preocupan hoy y están como titular puertas adentro, o tranqueras adentro y tranqueras afuera. La primera, estanflación, sí, y el vínculo que el sector agropecuario como generador genuino de divisas tiene. Y el otro es, y ahora la lluvia, porque la Organización Mundial Meteorológica emitió un informe en el cual señaló que hay toda una lista de países, de acuerdo con estimaciones y pronósticos climáticos, que pasaron por una grave sequía, que tendrían a partir de junio lluvias excesivas y graves para la producción. Y Argentina está en el listado. Ah, bueno. El presidente habló de la maldición, ¿no? Esperemos que nos llegue otra maldición. Y después, vamos, como invitado, vamos a tener a un, yo diría ya, un hombre que nace a la vida
profesional como comunicador social, pero pasó por la política fuertemente, fue diputado nacional, fue concejal de su localidad, Lomas de Zamora, fue presidente del AFCA, pero hoy diría que ya es un filósofo de la política, o sea, donde vamos a tener una muy linda charla y fundamentalmente, obviamente va a hablar de política en general, pero específicamente del peronismo, porque es un amplio conocedor del partido fundado por Juan Perón. Y creo que en este momento es muy importante por lo que está pasando en el frente de todos. ¿Comenzamos, Carlos? Comenzamos. Bueno, habíamos dicho que fue una semana la que transcurrió movida desde el punto de vista política. El editorial de hoy tiene que ver con esa semana tumultuosa que se dio en todos los frentes electorales para participar en las elecciones de este año. Y creo que tuvo mucho que ver con la aparición en un canal de televisión de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, que indudablemente generó en su presentación muchas líneas políticas que empiezan a tener efectos muy fuertes dentro del frente de todos. Creo que primero claramente dijo que no va a ser candidata. Eso indudablemente despeja muchísimo el panorama político interno. Y a partir de ahí dio algunas señales donde rápidamente dos dirigentes importantes del Frente de Todos se sintieron aludidos y salieron rápidamente al escenario político. Uno es el ministro del Interior, Guado de Pedro, otro es el ministro de Economía, Sergio Massa. Guado de Pedro se sintió que la expresidenta y actual vicepresidenta hablaba de su persona cuando dijo es la época, lo que viene es la generación diezmada, que tiene que empezar a tener un protagonismo central. El ministro del Interior interpretó que era él y a su vez hizo una presentación fuerte. Y el que le dio el aval fue el actual secretario general de Gastronómicos desde hace muchísimos años, Luis Barrio Nuevo. Que es toda una novedad, digamos, este encuentro entre un sector muy antikirchnerista que representa a Luis Barrio Nuevo con un dirigente muy kirchnerista, como es Guado de Pedro. Pero rápidamente salió a instalarse y empieza a dar señales claras que quiere competir por la presidencia de la República. La misma interpretación hizo Sergio Massa. La vicepresidenta habló que el ministro de Economía agarró una papa caliente. Y él en un discurso de gestión dijo que sí, que agarró una papa caliente y que va a poner todo lo que tenga que poner para poder mejorar la calidad de vida de los argentinos. O sea, que está con muchas ganas también de competir. Hay que ver si los índices inflacionarios lo ayudan, pero que indudablemente salieron dos figuras muy fuertes a ocupar ese espacio vacío desde el punto de vista electoral que dejó Cristina Fernández. Y hay otro candidato que es Axel Kicillof. Hablo de candidato porque él quiere ir a la reelección como gobernador. Pero hay muchos dirigentes, fundamentalmente Máximo Kirchner, que creen que puede ser el mejor candidato a presidente de la República. ¿Por qué? Porque es el que más empatiza el voto duro de Cristina Fernández de Kirchner. Y en el cual el análisis que están haciendo en el Instituto Patria es que es una elección de tercios, o sea, le está ya dando un lugar preponderante a Javier Milei. O sea, en ese escenario que imagina Cristina Kirchner, que es de tercios, la figura de Axel Kicillof se potencia.
¿Por qué? Y se potencia porque fundamentalmente es donde es el que mejor puede retener el voto muy, muy, muy duro del kirchnerismo. O sea que este es un tema que habría que seguirlo con mucho detenimiento. En principio, lo que pareciera ser es que el kirchnerismo quiere jugar con candidatos propios. Y de ahí el avance fuerte de Guado de Pedro, que se viene viendo en reuniones permanentes con intendentes del conurbano. Es como que ya empezó a dejar sentado una posibilidad de ir por más. En el otro tercio, al decir del Instituto Patria y de Cristina Fernández, está el Frente de Todos. Y que también hubo una semana muy movida, ya que una de las precandidatos a presidente de la República, estoy hablando de Patricia Bullrich, nominó al precandidato e intendente de Lanús como precandidato a gobernador, Néstor Grindetti. O sea que indudablemente empieza a generarse ya una puja electoral importante. Y me parece que también se empiezan a dar movimientos no menores. El salto de cerco del intendente de Bahía Blanca de apoyar a Horacio Rodríguez Larreta y pasar y dar su apoyo a Patricia Bullrich es todo una definición política. Patricia Bullrich en Bahía Blanca está midiendo muy bien, está doblando en intención de voto a Horacio Rodríguez Larreta. Y cuando está en juego el poder, los distritos electorales o los municipios tratan de conservarlo de todas las maneras posibles. Esto me parece que habría que seguirlo con detenimiento, porque empezó en San Nicolás con el intendente Pasaglia. También lo vimos en Bahía Blanca, donde el intendente Héctor Gay saltó el cerco en apoyo a la doctora Patricia Bullrich. Coronel Rosales, Rivadavia, empieza a haber un movimiento en el interior de la provincia de Buenos Aires de dirigentes que estaban apoyando a Horacio Rodríguez Larreta y empiezan a ver con mejores ojos a Patricia Bullrich. ¿Por qué me poso en San Nicolás y en Bahía Blanca? Ambas ciudades son cabeceras de la segunda sección electoral. San Nicolás, la ciudad más importante, más grande, y la sexta sección electoral, Bahía Blanca, también es la ciudad con mayor cantidad de habitantes, y que indudablemente tienen efectos políticos importantes en distritos menores. Yo diría que la segunda y la sexta, iremos viendo cómo esto se viene dando, habría que seguirlo con mucho detenimiento. El tercer espacio es el de Javier Milei. Javier Milei sigue ocupando el centro del escenario, empieza a ser un actor súper protagónico, que empieza a molestar fuertemente a ambas coaliciones. Hay un dato que en algunos sectores empiezan a hablar permanentemente. ¿Cómo va a generar gobernabilidad en la hipótesis que Javier Milei pueda ser presidente de la República? Con minorías en ambas cámaras, con un discurso muy, muy antipolítico, es muy difícil poder generar los consensos necesarios que hay que llevar para plantear lo que él está diciendo. Cerrar el Banco Central no es un dato menor. Son otras medidas o propuestas que presentó esta semana, algunas de ellas donde ya la sociedad las había saldado. Pero él vuelve a insistir con algunos temas que me parece que tienen que ver ya con un anacronismo de lo que está planteando él. Pero bueno, este es un tema, un signo de interrogación, es cómo Milei, que hoy está
terciando bien en la disputa preelectoral, puede generar gobernabilidad para poder llevar adelante su plan de gobierno. Como vemos, esto recién empieza, está, digamos, empezando a clarificarse quiénes van a ser los futuros candidatos. El 13 de agosto se define, hay que ver muy bien el 24 de junio, que es el cierre de listas, si va a haber paso sí o no en el frente de todos. Hoy les diría que está con mayores posibilidades de que haya internas abiertas y simultáneas en el frente de todos. Creo que se van achicando los márgenes para solamente el dedo de Cristina Fernández nominar quién va a ser el candidato. La percepción que uno empieza a tener es que la posibilidad de una interna abierta y simultánea puede dar en el frente de todos. Ahí habría que ver la figura de Daniel Scioli. Pero como vemos, se agranda fuertemente la lista de candidatos. Lo que no se achica, lamentablemente, son las necesidades y preocupaciones de los ciudadanos. Que hay dos temas centrales, fundamentalmente, en todo el área metropolitana que están jugando muy fuerte, que es el costo de vida o inflación y la inseguridad. Dos temáticas o dos problemáticas que la sociedad siente que cada vez está más lejos de poder solucionarla. Lo anticipábamos hace instantes con Carlos. La Fundación FADA dio a conocer su informe respecto de tres elementos básicos que tenemos en la mesa de los argentinos: pan, carne y leche. ¿Saben ustedes que un cuarto del precio que nosotros pagamos en góndola al mostrador son impuestos? Fíjate con estas placas. Reiteramos que son tres alimentos básicos en la mesa de los argentinos. Uno de cada cuatro pesos que pagamos son impuestos, y de esos impuestos, tres de cada cuatro son impuestos nacionales. Comenzamos con la primera placa, que es la de la carne. En la carne vacuna, el 27% del precio final que pagás, por ejemplo, por un kilo de asado, por un kilo de lomo, por un kilo de carnaza, es impuestos de la cadena. Por otra parte, hay que decir que la cría representa del precio total el 20%, el feedlot representa el 32%, el frigorífico el 8%, la carnicería el 13% y los impuestos el 27%. En el caso del pan francés, los impuestos llegan al 23%. Desde el campo hasta que llega a nuestra mesa transformado el pan, el precio del trigo se multiplica por 7. Es decir, que del total que paga el consumidor por cada kilogramo de pan francés, el trigo representa solamente el 13%. Atención con este dato. No hay trigo, se incrementa el precio de la bolsa de harina, por eso aumenta el pan. No. El 13% del precio que pagás el kilo del pan en la panadería es el trigo. El molino es el 4%. La panadería, con todos sus costos, es el 60%. Y los impuestos, el 23%. Pero acá nos vamos a detener en esta placa número 2, porque si se analiza cómo está compuesto este importe, en el estudio de FADA se detalla que el 63% son costos, el 23% impuestos y el 14% ganancias. Que un eslabón tenga más participación en la composición del precio no significa que sea el eslabón que más gana, en este caso la panadería, sino que está relacionado con los procesos, las escalas, las ganancias y los costos que tiene ese eslabón. Pasamos a la tercera placa, el trigo. Según FADA, los granos representan una pequeña parte del precio final de los alimentos. Y aquí tenemos el desglose del trigo, 13% del precio del pan. Esto nos permite entender que es un mito decir que los alimentos suben porque suben los granos. Porque la porción de precio que explican, en el caso del maíz, transformado en carne vacuna, en carne porcina o en carne aviar, o el trigo, es muy chico en comparación a los aumentos que estamos viendo en las góndolas. Y la última de las placas es la leche, y se toma como referencia la leche entera en sachet. Tiene una mochila impositiva del 25% de lo que pagan los consumidores. En el precio del sachet de leche entera, el tambo representa el 31%, la industria el 28%, el comercio 16% y los impuestos el 25%. Y en cuanto a los costos de producción,
En el caso de la leche, se detalla que casi el 75% del tambo son costos, el 25% son impuestos y se registra en toda la cadena un 0,1% de pérdida. Nos quedamos con el sachet de leche entera. Pensamos que el IVA es el 21%, ¿verdad? Es lo que pagamos por un alimento cuando lo consumimos. Sin embargo, de acuerdo con el estudio de FADA, lo que representa en términos del valor del litro de leche cuando vos vas a comprarlo al almacén o al supermercado, en realidad el 69% responde al IVA, para tenerlo en cuenta. Pero tenemos también que tener en cuenta que ya está en nuestros estudios nuestro invitado. Te voy a contar muy brevemente una apretadísima síntesis de su currículum. Santiago Aragón es periodista, magíster por la Universidad Austral, director de la maestría en comunicación de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, docente de grado y posgrado en la Universidad de Lomas de Zamora y en la Universidad Nacional de La Matanza, además de la Universidad Austral. Es profesor invitado en distintas universidades de Latinoamérica, especialista en comunicación y marketing político, ex decano de la Facultad de Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, ex presidente del AFSCA y ex vicepresidente de TELAM, Sociedad del Estado. Bueno, ya está en nuestros estudios Santiago Aragón. Hacemos una pausa y enseguida el diálogo. Bueno, ya estamos con Santiago Aragón. Santi, gracias por estar acá. Gracias por la invitación, Carlos. Y la idea es charlar un poquitito en esta realidad cada vez más difícil, con fechas electorales que se acercan y con una confusión política todavía difícil. Y yo te diría, hablemos de los tres tercios que planteó. Aceptamos la doctrina de los tres tercios. ¿La aceptamos? Yo tengo mis dudas todavía, pero acepto esa doctrina. Y empezamos por Milei. ¿Te parece? Bien. ¿Cómo lo ves? A ver, yo veo en Milei quizás el más endeble de los armados, por varias cuestiones que te las puedo resumir en tres. En principio, una dificultad propia del candidato a medida que se acerque el proceso electoral y haya que tomar definiciones y la exposición pública sea más grande, las costuras se van a ver en primer plano, digamos. No digo un candidato atado con alfileres, no quiero ser irrespetuoso, pero sí creo que para llegar al nivel de la primera magistratura vos tenés que tener una opinión formada sobre muchos más temas que tu propia especialidad, y a medida que él va ampliando el abanico de temas, se lo ve más flojo, más endeble. Me parece que esa es una primera cuestión. La segunda cuestión es que la representación de Milei de alguna forma tiene que ver con, digo, vale mucho más por lo que representa que por lo que dice, ¿sí? Y en este sentido creo que es la representación de una especie de voto meme, por llamarlo de alguna manera, sí, en donde cierto sector de la sociedad expresa un malestar, pero ese malestar que él expresa, digamos, no va a lograr canalizarlo a la hora de pensar en el voto. La gente, a medida que se acerca el proceso electoral, tiende a ser menos locura, digamos. Es menos audaz. Tiende teoría de Baglini pura. Baglini, sí, Baglini ha aplicado la comunicación política. Y la tercera, y si querés más de la política real, que más allá de que ciertos sectores del peronismo interactúen con Milei en los territorios, esos votos va a haber que cuidarlos, esa fiscalización va a haber que hacerla, y el territorio nacional es lo suficientemente ancho como para que sea muy dificultoso sostener una intención de voto de 20% en cada rincón de la Argentina. Me parece que sobre esas tres variables, quizás el fenómeno Milei nosotros lo veamos
oscilando entre el 17, 18, 19%, pero coincido con vos en que me cuesta verlo como un tercio, por lo menos aritméticamente como un tercio, aunque claramente va a representar un fenómeno que post elecciones creo que lo vamos a tener que analizar, sobre todo porque de alguna manera, más allá de que hay un fenómeno universal en este sentido, es llamativo que el malestar social se canalice por derecha y no por izquierda. Sí. Y aparte me parece que está tratando de incorporar temáticas que ya fueron saldadas por la sociedad. Exacto. ¿No? O sea, me parece hasta... Hay momentos que yo coincido con vos, que cuando empezó a ampliar, saliendo de lo estrictamente económico y de la casta ladrona, que son, digamos, los dos ejes, dolarización, cierre del Banco Central y casta. Hasta ahí, con eso entra en todo, con eso en todas las cocinas, digamos. Y yo creo que el problema que se está viendo es el que planteas, ¿no? En la medida que abrió, creo que su discurso es anacrónico. Sí, o sea... porque además, obligado a tomar partido sobre casi todos los temas, las posturas que tiene son de una derecha casi caricaturesca, que está, como bien decís vos, vencida en el mundo. Quiero decir, la bandera del negacionismo en casi todos los planos, desde medio ambiente a derechos humanos. Es una cuestión que te aleja del mismo sector social sobre el que vos estás hoy sostenido, que es el sub-30. Digamos, que si bien de alguna manera pide revisar, digo, proyectarse para adelante, dejar de discutir los 7 años de la dictadura cívico-militar, etc., también digamos, es la misma generación que ha festejado los 24 de marzo, quiero decir que ha celebrado, que conoce de qué se trata, que lo ha trabajado en la escuela. Con lo cual insisto que el negacionismo y sobre todo la cuestión medioambiental, me parece que la cuestión medioambiental también es un tema en la juventud es central, me parece que es el tema central. Y el otro tema te diría es el tema del aborto, además, bueno, la cuestión que es colindante con la cuestión de género, digo, lo que empezó siendo el pañuelo verde en nombre de la despenalización del aborto terminó siendo la simbología de una representación de un movimiento feminista, claro, que trascendió la sanción de la ley y que de alguna manera no está contenido, insisto, en la agenda Milei, en un escenario en que la agenda política es la agenda social. O sea, la agenda social ha ganado el escenario político. Entonces, si él, como decís, en 2 de 3 temas que son trascendentes, como tiene que ver con la idea de los derechos humanos y la cuestión medioambiental, más género, si le agregamos, él no puede hacerse cargo de esa agenda social en nombre de, y transformarla en agenda política, le queda el nicho del malestar económico transformado en malestar social. Y además, pues tampoco tiene, creo, y ahí si querés nos metemos en el segundo tercio, una doctrina tan clara respecto del tema seguridad. Digamos, tenés otros candidatos en el escenario que se hacen mucho más cargo del tema seguridad, algunas, en el caso de Patricia Burrich, con una expertise en el tema, que tiene una política mucho más clara, y hasta un sector del frente de todos, si querés. Digo, encarnado, bueno, y ya no, pero por Sergio Berni. Digo, de los tres, paradójicamente, siendo el candidato más de derecha, es el que tiene una política menos clara respecto del tema seguridad. Sí, yo creo que es así, y ya en el otro tercio, que es Juntos por el Cambio. Que indudablemente esta semana pasaron cosas. O sea, la semana última, la nominación de Grindetti en Provincia de Buenos Aires como precandidato a gobernador del espacio de Patricia Bullrich generó un movimiento muy fuerte y me parece también como que en esto que veníamos hablando de Milei quedaron muy divididas los discursos. Un discurso, te diría, más de centro o de avenida del medio de Horacio Rodríguez Larreta y un discurso más duro, acompañando por ahí los signos de los tiempos, de Patricia Bullrich. Sí, y creo que ahí, bueno, Larreta enfrenta una paradoja, que es que lo que le puede permitir ganar la elección general es lo que le puede hacer perder las PASO. Es decir, cierto desplazamiento hacia el centro en su discurso, las características propias del armado, con el sector radical, si querés, más cívico o más institucionalista, una agenda que de alguna manera pide cerrar la grieta, sin saber muy bien nosotros si eso es efectivamente lo que uno puede percibir a nivel social. Yo creo que no. Creo que toda esa agenda del bien, de esa agenda del centro, es lo que lo pone en una posición desventajosa de cara a la interna, donde la gente opta por posturas más radicalizadas. Y creo que en el caso de Bullrich
está más claro el perfil que representa. Sí. Me parece que ese es un tema no menor, porque después está la pregunta, bueno, que es una pregunta que nosotros podemos incluso hacer análoga a la de Scioli en 2015. ¿Podría ser otra cosa Larreta? ¿Está a tiempo de ser otra cosa? O digo, lo que él representa convertido en opción electoral es esto que estamos viendo. Yo creo que es más bien esto, digo, uno cuando se presenta ciñe alrededor de sí una candidatura lo más parecida posible a la identidad política que tiene. Y la identidad política de Larreta, basada en la efectividad de la gestión, en cierta tendencia centrista, en si querés hasta en la estética, esta cosa de Steve Jobs de la política moderna, ágil, que hace, que camina, nunca en escritorio, claro, nunca en escritorio, siempre de pie. Hay algo ahí, digamos que ya, en su identidad que ha construido, que reclama su momento político, pero que no es un momento que hoy encontramos nosotros en la sociedad argentina. Patricia Bullrich, desde una mirada mucho más clásica de lo que es el ejercicio del poder, desde un lugar que... A ver, creo que es un tema no menor, que es de, el recuerdo que nosotros tenemos institucional de Patricia Bullrich ha sido siempre el ejercicio de cargos lo suficientemente incómodos como para otorgarle el crédito a la experiencia. Es decir, contrariamente a lo que nosotros suponemos, en la memoria del público, los lugares que les tocó, tanto el gobierno de la Alianza como el gobierno de Macri, la ponen en un lugar, permitime porque está como muy lejana la comparación, pero en un lugar Aníbal Fernandesco de la política. Es decir, ese tipo de dirigentes que vos llamás si tenés un problema, ¿no? Que lo querés sentado al lado tuyo si tenés un problema. Y efectivamente tenemos un problema. Digamos, lo que la gente mira es que tenemos un problema y un problema lo suficientemente grave como para no experimentar con audacias del estilo Milei, o si querés con cosas más livianas como del estilo Larreta. No, y aparte, ¿sabes qué? En esa línea que estás hablando, yo lo que veo también en estrategia es que Rodríguez Larreta lo veo como que hay una unidad en las PASO y en la elección general. Patricia Bullrich sabe que las PASO es una elección, la elección general es otra, que después si le va bien en las PASO creo que va a haber cambios, o sea, porque me parece que se genera lo que generó o entendió perfectamente que son elecciones diferentes. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que Patricia Bullrich, a diferencia de Larreta, está concentrada en ganar las PASO. Sabe que necesita ganar las PASO y va a hacer todo lo que tenga que hacer para ganar las PASO, con lo cual es probable que en el ciclo, si efectivamente resulta victoriosa de la interna de Juntos por el Cambio, encontremos nosotros entre agosto y octubre otra candidata. Una candidata más destinada a buscar votos del centro, desplazada con una agenda de futuro, ¿sí? Pero en esta instancia, el juego es de a todo o nada, y incluso en el gesto de Patricia Bullrich, uno advierte una voluntad de desarrollo territorial que no la advierte en el larretismo, aunque en las sombras pareciera ser al revés, es decir, el armado de Larreta ha sido lo suficientemente sólido a lo largo de estos 4 años como para reclamar en la conducción de cada uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina, se tiene armado en cada uno de los lugares de la Argentina, pero da la impresión de que está mucho menos instalado que Patricia Bullrich, que tiene armados más embrionarios territorialmente, pero que está más instalada en términos sociales. Y de hecho creo que la elección de Grindetti es muy poderosa en dos sentidos. En el sentido más obvio, un hombre de Macri en la lista de Patricia Bullrich, más allá de que Grindetti ha reclamado y ha tenido la suficiente autonomía en el ejercicio del poder territorial como para despegarse Mauricio Macri. Sí. Y la segunda, una alianza explícita con los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Un respeto al poder territorial que no es menor, que es un gesto que los intendentes saben leer, y no solo los intendentes Juntos por el Cambio. Te iba a decir eso. Sí, no solo los intendentes Juntos por el Cambio, sino, digo, pues fíjate que la movida de la designación de Grindetti ha disparado la confirmación de que muchos intendentes que son del peronismo de la provincia de Buenos Aires van por la reelección en sus cargos. Sí, eso ha apurado una movida dentro del frente de todos, ¿sí? De intendente del frente de todos, la tercera y la primera sección electoral, que es que, bueno, si es Grindetti el candidato a gobernador, nosotros vamos a retener nuestro territorio, porque ser intendente de la provincia de Buenos Aires va a tener un peso. Y ahí hay otro tema, ¿no? Que no sé cuánto puede pesar. Pero es un tema que es el tema del fútbol. O sea, el hecho de hoy estar frente a Independiente. Independiente, digamos, no es Boca, no es River, pero de los tres equipos grandes es una institución con mucho peso social.
Yo no sé si el tema fútbol, digamos, agarrar en un momento muy, muy, una brasa muy caliente o una papa muy caliente, como dice Cristina Kirchner, el hecho de la incorporación de Maratea, que se generó toda una movilidad social ahí fuerte, de cuánto le puede aportar o no, ¿no? Bueno, ahí viste que lo azaroso que el fútbol tiene, pega en el palo y entra o pega en el palo y sale y la conclusión cambia, pero sí creo que ahí hay en la figura de Grindetti la construcción de un tipo que se hizo cargo, digamos, que asumió en un momento complicado, que de alguna manera alivianó la carga de crisis que el club estaba teniendo, y me parece que sigue coqueteando en esta cosa bivalente de soy el candidato a gobernador, pero no quiero dejar Independiente, porque de alguna manera creo que en la lectura que vos hacés hay algo que él supone que puede sedimentar de su gestión Independiente hacia su candidatura, a gobernador. Me parece que hay una mirada sobre un hombre de gestión con cierto poder territorial, intendente ahora en uso de licencia, pero intendente de un municipio muy representativo, no solo para la provincia de Buenos Aires, sino para el peronismo, como es Lanús. Pará un poquito ahí, paremos y seguimos. Después hacemos una. Terminamos Grindetti y vamos al último tercio. Al último tercio, todos. Que es el que más tiene para charlar. Exactamente. Cerramos el tema Grindetti y el fútbol, ¿sí? Que estábamos hablando. O sea, es verdad, yo creo que coincido con vos, que el tema del fútbol le puede dar un bonus track, que bueno, después hay que ver cómo él termina su construcción política, ¿no? Sí, y creo que la tradición histórica de un club como Independiente, que siempre ha sido bueno, el club de los gallegos, el club de los almaceneros, el chiste sobre un club muy organizado, hace que... La idea de la crisis juegue más fuerte todavía. Independiente es un club menos acostumbrado a entrar en crisis, con lo cual los gestores de la crisis pueden capitalizar, ¿sí?, la idea de que son hombres de la institucionalidad y que son buenos gestores, que son expertos en gestión. San Lorenzo, Racing, son clubes grandes, más allá de la pasión que cada uno tenga convocada sobre esos clubes, pero San Lorenzo, Racing son clubes más acostumbrados a estar permanentemente en crisis. Sí. Ver Independiente en crisis es como muy ruidoso y por eso todo lo que se despertó en torno a la reconstrucción de Independiente. Sí, y yo te diría ahí, y con esto cerramos el segundo tercio, es el tema Ritondo. Yo, que hoy está en duda si va para un lado o para el otro, si apoya a Rodríguez Larreta o sigue con Patricia Bullrich, creo que Independiente puede ser un nexo... Un factor de unidad. De unidad, con Grindetti. Como parte de la negociación final. Exactamente. Yo ahí incluiría el fútbol. Por eso creo que el fútbol, excelente, al menos en esa interna, está jugando fuertemente, ¿no? Y bueno, vamos al tercer tercio. Habló Cristina e inexorablemente generó efectos políticos. Sí. Habló de generación diezmada y habló que Sergio Massa agarró una papa caliente. ¿Cómo estás viendo el hecho de ese espacio que deja Cristina en no ser candidata? Yo creo que Cristina se está sacando de encima un traje que le está quedando gastado. Iba a decir harapiento, pero no condice con la estética que históricamente Cristina ha trasladado en su gestión política. Pero creo que es un traje que ha quedado muy gastado. El traje de la vicepresidenta, de la mujer de gestión. Pensá que está ligada, Carlos, a los últimos 30 años de la vida política argentina, salvo en 4, estuvo sentada en algún lugar o firmando algo, sí, o levantando la mano, presentando un proyecto de ley o gobernando directamente. Sí. Y además deja consigo, si se saca encima ese traje, toda la discusión en torno a su figura, toda la discusión judicializada en torno a su figura. Eso queda con aquella Cristina. Digo, ¿a dónde voy? Creo que Cristina está reclamando un lugar en la historia. Sí. Creo que está reclamando un lugar en la historia y en ese sentido el acto de hoy me parece que está pensado en el lanzamiento de su propia revitalización de la figura política, ¿sí? Como armadora del peronismo que viene
que creo que va a tener un rol, sobre todo porque la pista que nos dio es muy clara. A ver, la construcción de una minoría, ¿sí?, de alrededor del 30%, pero genuina. Que es una definición esa. Absolutamente. Para que el peronismo acepte. Absolutamente. Y fíjate que siempre, a ver, creo que nosotros podemos encontrar un puente en los últimos 16 años. Cristina gana las elecciones del 2007 con la idea de que el peronismo, como nosotros lo conocimos, ya no existía, sino que íbamos a un bicolacionismo de izquierdas y derechas, ¿sí?, una coalición de centro-derecha y una coalición de centro-izquierda, sí, sí, de la cual el peronismo formaba parte. Yo creo que lo que está percibiendo, y en la medida de su poder tratando de generar, es a ese 30% como socio mayoritario de una coalición de centro-izquierda proyectada a futuro. Y los socios que va a elegir para el armado de esa estructura probablemente son los que ella considera que son los soldados más leales o más capaces o más cercanos, que son los que ella tituló como los de la generación diezmada, los hijos de la generación diezmada. Creo que el guiño hacia Guado de Pedro, hacia Kicillof, de alguna manera pone en el peronismo 40-50, ¿sí?, la reconstrucción del movimiento de cara al futuro. Creo, honestamente, que Cristina va a ser política hasta el último día, ¿sí? Claro, y por sus características, digo, no la veo llevando a los nietos a la plaza. ¿Sí? Yo la veo haciendo política hasta el último día. Lo que va a definir es el rol desde donde hace política, pero que la centralidad no la va a resignar, eso está claro. Y creo que concibiendo, no ya, porque aparte ella me parece que padeció el peronismo del 50%. Padeció el peronismo del 50%, porque el nombre del pan peronismo, digo, ese peronismo del 50%, vos te tenés que tragar unos sapos que probablemente, si vos sos el representante de un 30% que va armando alianzas o pactando con otros sectores, no te lo tenés que bancar, ¿sí? Entonces creo que esa es la posibilidad que el peronismo tiene de volver al poder, no ya, insisto, sobre la cuestión movimentista en torno a un 50%, sino una estructura partidaria que represente lo que realmente representa, alrededor del 30%. Pensemos que, digo, nosotros vamos a ir. El peronismo está tratando de ser muy optimista en torno a un guarismo que fue la peor pesadilla del peronismo en el 99, que fue el 34 de Duhalde. Sí. O sea, el mejor peronismo puede llegar a un 34% en la elección general de octubre, ¿sí?, que es lo que fue la tragedia del dualdismo. Entonces, creo que ya no hay ningún partido hoy que pueda representar más del 30%. Por eso las estructuras de coaliciones. Ahora, ese deseo, si querés, de paso a la posteridad de Cristina y cómo armar un puente entre ella como conducción y el sub-50, convive con un peronismo real territorial que está aplicando una estrategia de reducción de daños. El peronismo va a una estrategia de reducción de daños, a retener los territorios que pueda retener, a trazar las alianzas que pueda trazar. Y creo que en la tensión entre Cristina tratando de escribir una página en la historia y el peronismo tratando de reducir daños en relación a la elección de octubre, se van a tejer las candidaturas y se van a tejer las listas también. Sí, yo creo tal cual. Y aparte vos ves que lo que se está viendo claramente es que no hay un proyecto nacional. Cuando el peronismo históricamente siempre generó el proyecto... No, hoy el peronismo es una confederación de candidaturas. Confederación, ni siquiera una confederación de dirigentes, es una confederación de candidaturas. Es una confederación de aspiraciones. Exactamente. Y cada uno defendiendo lo suyo y con un dato que marca también la debilidad. Yo estaba analizando el censo nacional y vos tenías lo que es la región centro más el interior de la provincia de Buenos Aires. Habitan casi 14 millones de habitantes. Entre Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe e interior de la provincia de Buenos Aires, excluyendo, no está incluida La Plata, que son casi 800.000 habitantes según el último censo, son más o menos 14 millones. Y ahí es donde uno ve la debilidad, cuando hablamos de proyecto nacional, es las dificultades que ya tuvo el peronismo en el 2021 y que puede llegar a tener en el 2023. Y creo que, me parece que ahí hay algo que todavía nosotros lo vemos como muy incipiente, pero va a ser la discusión del peronismo que viene, que es cómo se desprende de la representación de los sectores más marginales de la sociedad y vuelve a hablar de los sectores medios, a los sectores productivos. Creo que el peronismo o cambia de sujeto social o muere. No soy yo quien va a vaticinar la muerte del peronismo, pero sí que el peronismo
ha asumido un rol. Hay un psicólogo que te diría, los roles se asumen y se asignan, ¿sí? Alguien ha asignado ese rol y el peronismo lo ha asumido, que ha marginalizado su representación social. Es el peronismo ha decidido hacerse cargo en su imaginario de todo lo que el resto de la sociedad parece despreciar o condenar, desde los medios masivos, ¿sí? Que son los sectores más marginales de los grandes centros urbanos. Y de los sectores medios bajos, laburantes, también están, digamos, muy en contra. Exacto. Por eso digo, el peronismo se ha lumpenizado en su idea de representación social. Y creo que esa percepción, que se hacía en nombre de una praxis electoral que finalmente no fue, porque el resultado de esa marginalidad, ¿sí? Esa marginalidad se expresa en términos electorales como una diáspora. Digo, ahí está el voto de Milei, ahí está el voto de Burrich y ahí también está el voto del peronismo. Nadie se puede hacer cargo de lo que la gente vota bajo emoción violenta o bajo desesperación. Con lo cual el peronismo tiene que volver a representar al sujeto social que lo volvió un movimiento virtuoso. Si no lo hace, el peronismo va a estar proscripto cívicamente, no electoralmente. El problema del peronismo es la proscripción cívica, no electoral. Pero totalmente, por eso te hablaba de esa región centro, de ese núcleo productivo. Donde y no solo la región centro, Carlos, sino totalmente la región centro, porque si vos trazás el mapa, es decir, lo que genera riqueza en la Argentina no vota peronismo, ¿sí? Y lo que genera cultura popular en la Argentina tampoco lo vota, que son los grandes centros urbanos. Entonces, ¿quién vota el peronismo? ¿Sí? Y bueno, el 30% de la sociedad, pero el problema no es ese 30%, sino si ese 30% es transversal. No es lo mismo un 30% que vos tenés cortando franjas etarias y niveles socioeconómicos con un 30% localizado sobre un sector socioeconómico, es una franja etaria determinada. Totalmente. Se nos acabó el tiempo, Santi. La verdad que me quedé con ganas de seguir charlando. Así que te voy a... previo a las elecciones, voy a volver a invitar. Entre cierre lista hablando. Y las paso. Dale. Te agradezco mucho y por haber estado. El dato futurar de hoy tiene que ver con la semana política que se vivió en la Argentina. Y específicamente con el salto que el intendente de Bahía Blanca saltó el cerco y apoya públicamente a una de las precandidatas de Junto por el Cambio, que es Patricia Bullrich, que indudablemente generó una conmoción. Y fue toda la delegación de la política de Juntos por el Cambio bahiense. Y el dato central que tiene que ver hoy con la política es un comentario que hace uno de los dirigentes bahienses que estuvieron con Patricia Bullrich. Es, perdió la sonrisa y ya tiene el rictus de la preocupación de lo que viene si llega a asumir como presidenta de la República. Es un comentario nada más. O sea, el dato central es, perdió la sonrisa y empieza la preocupación. ¿Qué es lo que le pasa a cualquier dirigente que está pensando ser presidente de la República? Aquí y en el mundo. No somos diferentes a otros. Pero bueno, quería marcar este hecho, que no es un tema menor, el perder la sonrisa y que las cargas y las tensiones empiezan a ser cada vez más fuertes. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Esto es Futurar. Pensar y hacer.